vamos a homenajear a Gustavo Cerati con uno de, digamos, los paradigmas de los 80, que es Miguel Mateo. Sí, que sigue vigente, Miguel Mateo, que sigue vigente, como Gustavo estuvo vigente hasta su último disco, Fuerza Natural, como Virus sigue vigente. Por eso, un placer y un honor que Miguel Mateos recuerde hoy con una canción de Soda, creo, a Gustavo Cerati. Miguel. Gracias. Te escuchamos. Meses navegando, llena la vista, volver a ser como crecen, son tan atractivas, quiero descansar de todo ayer, voy flotando por el río, muy envuelto en la corriente. Estamos aquí con la gente, con los testimonios conmovedores que escuchábamos, con una banda que hace música tributo a Soda Stereo. En un ratito llegan Las Pastillas del Abuelo, un lujo, una de las bandas más importantes de la actualidad, homenajeando también a Gustavo. Pero propongo cantar con todos los fans. ¿Saben las letras, no? ¿Saben todas las letras? Y si no saben la de esta, Soda Stereo, entonces, con un clásico de Soda para seguir celebrando a Gustavo Cerati. A ver, vamos. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. A ver. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto.
de aquel amor de música ligera. Nada nos libra, nada más queda, nada más. Mientras suenan las canciones de ellos, mientras siguen sonando esas canciones que recordamos todos y que están todos cantando acá y que todos están viviendo acá, mientras suenan esas canciones, mientras todos los fanáticos aplauden, yo quería seguir repasando algunas historias de las que están acá, algunas historias de las que vinieron a compartir su testimonio. Este señor que está acá vino de Tucumán. ¿Cuándo llegaste, Vito? Hoy a las 12. Justito, no pude entrar a la parte donde estaba el cajón, pero estuve afuera y desde hoy que estoy dando vuelta con esto y me emociona. ¿Qué pasó cuando te enteraste? O sea, ¿qué pasó cuando te enteraste? Mirá, dijiste, me voy, saco un pasaje. Lo primero que sentí fue la piel, así, me ericé enseguida, pero al estar él tanto tiempo, viste, es como que no sabes, tu cabeza no sabe qué pensar, digamos, ¿viste? Si, qué va a pasar. Ibas haciendo duelo. Sí, hoy pasó y la sensación que tengo ahora es que se murió un familiar. ¿Necesitabas venir acá a Buenos Aires a despedirte? Sí, colgado del tren, como sea. Tenía que venir. A la ciudad de la furia. Como sea. ¿Fuiste plomo de Soda o de Octavo? Tuve de Soda Stereo, en Tucumán, con tres amigos. Darío, Roberto y Adrián. El honor tuve de puro dope, sí. Entrar ahí. Y ser plomo, y lo que me mató de trabajar de plomo fue verlo cantar a Gustavo Lo que sangra la cúpula en inglés. Uh-huh. Sí, eso, se te caían las lágrimas como ahora. Se me cayeron las medias. ¿Podemos mostrar la espalda de este señor? Alma. Dame un segundo para mostrar la espalda de este señor. Ellos son los hermanos Sánchez, damas y caballeros. Y él se hace un tatuaje sobre Gustavo en cada cumpleaños. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuántos te hiciste? Dos. Hace dos años que en cumpleaños de Cerati te haces un tatuaje. Y ahora me faltaba este. Lo que duele ese. Bueno, esperemos el tercero. El tatuador es su hermano. Bueno, así están los testimonios, con humor, con alegría, recordando a Gustavo Cerati. Ya llegan las pastillas del abuelo, pero nos vamos cantando todos al corte otro clásico. A ver, vamos. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Un hombre alado extraña la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy con la luz del sol. Se derriten mis alas, solo encuentro en la oscuridad. Quédense ahí que ya venimos. Con la ciudad de la furia. Mm.
pasan los días. Cuando un artista atraviesa generaciones, ya no hay dudas, solo hay certezas. Absolutamente. Y estamos, recién hablábamos con Las Pastillas del Abuelo. Las Pastillas del Abuelo son una de las bandas más convocantes en la actualidad, tocan por todo el país, hablan de temas, ¿no?, que importan a la gente en sus letras. Y recién estaban naciendo muchos de ellos cuando Soda Stereo se formaba, ¿no? Modelo 78 y modelo 82 acá, mis amigos. Entonces, como que los 80 fueron nuestra infancia, básicamente. Entonces, recibimos toda esa... antes, cuando hablaban con Miguel Mateos, lo mismo. Toda esa data de información que viene incluso desde antes, de los mitad de los 60 para adelante, de data musical, que por suerte tiene este país como herencia cultural. Ahora, ¿hace falta tener el mismo estilo de un artista para respetarlo y admirarlo? Porque la música de Las Pastillas pasa tal vez por otro lado, ¿no?, que el de Gustavo. Hay puntos, obviamente, en el rock donde todo se toca, ¿no? Pero ¿hace falta o se puede respetar y admirar a alguien como Gustavo sin seguir su línea musical concretamente? A veces, aunque no sigas la línea musical, aunque vos no quieras componer así, estás influenciado, digamos. Hay guitarras que nos influenciaron, guitarras argentinas, como puede ser Sky, como puede ser Papo Napolitano, y como puede ser, bueno, Spinetta era un guitarrista increíble, pero el guitarrista que era Cerati, hoy veía, bueno, estos días se ve comúnmente un montón de videos de él y cosas en YouTube, lo que tocaba la guitarra, la musicalidad que no tenía. No tenía un punto débil, cantaba bien. Cantaba de puta madre. Tocaba la guitarra bien. Un tipo que fumaba, un tipo que fumaba y, sí, y tenía unos falsetes que parecía que no fumara. Bueno, van a hacer una canción preciosa, preciosa, en una letra impresionante de Las Pastillas del Abuelo que quiero escuchar y que toda la gente aquí también y allí quiere escuchar. Es un temón de Gustavo en la versión esta acústica de Las Pastillas del Abuelo. Gracias por venir, chicos. Gracias por invitarnos, porque bueno, Gustavo y la música es Gustavo y la música de Gustavo es un fin en sí mismo, trasciende todos los medios. Así que, bueno, gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Gracias, nos escuchamos. Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaban la necesidad. Pero hay vacíos que no pueden llenar. No conocían la profundidad. Hasta que un día no dio para más. Quedabas esperando ecos que no volverán. Flotando entre rechazos del mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer.
separarse de la especie por algo superior. No es soberbia, es amor. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós es crecer, Impresionante. El nuevo rock argentino homenajeando a Gustavo Cerati. Y con esta última frase, chicos, Benito Cerati despidió en Facebook a su padre. Poder decir adiós es crecer. Por eso la emoción final, ¿eh? Esta letra es de Benito, si no me equivoco. La letra de esta canción es de Benito. Con Benito, sí. Le hicieron juntos. Le hicieron juntos. Padre e hijo. Entonces, hoy esa frase tiene un... cobra como un sentido que tal vez no fue cuando le escribieron el tema, pero hoy cobra. Y eso, que pase eso con las canciones y con el arte. Es... Muchas gracias. La pastilla del abuelo, un lujo, chicos. Gracias por venir. Para recordar a Gustavo Cerati, Santiago.